¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Regresando después de que el día de ayer tuviésemos un programa diferido, hoy estamos compartiendo aquí en vivo desde Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, y por supuesto estamos a través de mi canal de YouTube. Gracias a la gente que se está integrando a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias. Agradezco a la gente que también nos ven en diferido, que comparten el contenido y que se suscriben al canal. Muy agradecida de todos ustedes. Hoy, quisiera compartirles algunas informaciones comenzando este programa. Yo les compartía hace dos días la situación de los hospitales del país y les decía que se había notado una reducción en el número de pacientes ingresados en los hospitales públicos. Sin embargo, tenemos una situación con el virus zigzagueante, no tenemos una estabilidad. Si vemos la tasa de positividad diaria, que no necesariamente es la que da el Ministerio de Salud, que da las últimas cuatro semanas, pero estamos mirando que la tasa de positividad en los últimos días, desde el 4 de junio, puede ser que un día tuviese, como al principio, 15.8, al otro día 18.7, un día 23.4, se hunde a 17.7, sube a 20.8, sube un poco más a 27.3, 17.35, 21 y algo. Quiere decir esto que no hay como una proporcionalidad de forma cotidiana que te diga a ti qué es lo que está pasando con el virus. O sea, es una tendencia que de cada 100 pruebas que se hacen, 20, por ejemplo, 21, 22, y suele ser oscilante, pero más o menos parecido. En nuestro país, específicamente, si cogemos el boletín que da el Ministerio de Salud Pública, vamos a ver que esa tasa de positividad diaria, porque ellos dan la de las cuatro semanas, pero la diaria es zigzagueante, es variable, pudiendo llegar, por ejemplo, como ayer, a un 27%. Entonces, tenemos grandes diferencias. Ahora bien, les comentaba sobre la situación en los hospitales públicos que se había notado una disminución significativa de pacientes en los hospitales públicos. Así, por ejemplo, yo tenía el dato de que el Hospital Marcelino Vélez tenía 71 pacientes de la capacidad de 137 que tiene, o que el Hospital Ramón de Lara tenía 23 pacientes de la capacidad de 80. Eso ha cambiado en las últimas horas, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, y he estado procurando tener la más información posible para compartirla con ustedes, pero es verdad que en este momento estamos viviendo una situación en las unidades de cuidados intensivos que apunta a que se están llenando en el Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo y San Cristóbal. Atención, hay que tomar en cuenta que las capacidades que tenemos instaladas en las unidades de cuidados intensivos son pocas. Es un número que todavía yo no logro tener, a pesar de que lo he preguntado incluso autoridades, procurando a ver cómo hacemos y cómo lo tenemos. Pero para que tengan una idea, yo quiero compartirles a ustedes algunos datos así, y son datos que he ido procurando desde la mañana para que sepan. O sea, las unidades de cuidados intensivos, esta mañana, por ejemplo, Chanel Rosa Chupani, que es el director del Servicio Nacional de Salud, publicaba una imagen de las unidades de cuidados intensivos habilitadas y ocupadas en el Santo Domingo y en el Distrito Nacional, con lo que se eleva en las últimas horas a 59 puntos. Dice, porcentaje de uso al día de hoy 70.2. 70.2. Estamos teniendo una ocupación más alta en las unidades de cuidados intensivos. Yo he preguntado, sobre todo tomando en cuenta para ver si son pacientes de COVID, no necesariamente, porque es otra. La gente se enferma de otras cosas. ¿Qué estamos viendo? Y es lo que me han estado comentando dentro del sistema de salud y que se lo quiero compartir a la gente. Y yo creo que es bueno conversar, porque estamos en medio de una campaña electoral. Y todo lo que toca ahora como que pasa por el sedazo electoral, y no todo puede ser clave electoral. El tema de la salud de la gente es un tema importante, es un tema relevante. Cuando ustedes le dicen con claridad cómo puede resultar afectado, quiénes están resultando afectados, cuál es la tendencia que hay, cuáles son las medidas que tiene que tomar, eso no importa de qué partido usted sea ni por quién usted simpatiza. Usted simplemente quiere tener seguridades para usted, para lo suyo, para sus hijos, para su familia, para sus viejos, para sus abuelos. Eso yo entiendo que debería ser el criterio. Obviamente ahora todos los datos son como contaminados porque hay una gente que te dice una cosa por una versión política, otro por otra cosa, otro que le interesa que abran, otro que cierren, otro que no está, otro. Pero a fin de cuentas, en ese debate de qué es lo que interesa a cada partido político, no necesariamente es lo que interesa a la gente.
no necesariamente le interesa mi salud y la suya. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ser sensatos y procurar en la medida de lo posible obtener los mayores datos. Yo no puedo salir, por ejemplo, a desmentir un dato porque se me ocurra que tengo que desmentirlo, o a decir una cosa contraria porque se me ocurra. Siempre procuro tener la información de la gente que está trabajando en el sitio. Entonces, es verdad que hemos notado un incremento de pacientes en las últimas horas. De hecho, en el hospital Marcelino Vélez hay un incremento esta noche de 10 camas. 10 de esas camas, la mitad de esas camas, 5 camas, fueron ocupadas por pacientes de COVID que estaban en sillas de ruedas. O sea, no sé, esto no necesariamente significa que las 137 camas que disponían estuvieran llenas. Yo quiero saber por qué ocurrió eso. ¿Por qué había gente que estaba en sillas anoche en el hospital Marcelino Vélez, de los cuales, y esto que estoy diciendo es bien directo, es bien claro y tengo bien el dato? O sea, habilitaron 10 camas más y 5 camas fueron ocupadas esta madrugada por 5 pacientes de COVID. Ahora, en las unidades de cuidados intensivos, donde se ha dado un incremento notable de pacientes, sobre todo el área que se está mirando, que hay un nivel de desestabilización más importante, es el Distrito Nacional Santo Domingo y San Cristóbal. Estamos teniendo los resultados de los últimos días de desescalada, es decir, la gente está en la calle, la gente cree que la cosa está normal, estamos viendo muchos desórdenes. Yo he visto gente que se agrupa sin ningún problema, gente que se hace fotografías y sube en Instagram, aquí pasándole, qué sé yo qué, sin guardar la distancia. Gente que está haciendo actividades en piscinas privadas, que se están encontrando, y cada gente, eso es una cadena, eso no hay forma, porque es una cadena. Entonces, lo que me están diciendo es que mucha de la gente que está entrando a la unidad de cuidados intensivos es gente que tenía una enfermedad previa de otro tipo, no necesariamente COVID, porque también se da el caso de que hay muchas personas que están enfermas por diferentes situaciones, gente que es diabética, gente que es hipertensa, gente que tiene que hacerse chequeo y que no se lo hizo por miedo a ir al médico. Es decir, gente que no fue al médico durante estos 2 meses, están llegando muy deterioradas a sus consultas, y hay personas que están pasando de la oficina del médico, de la consulta, directamente a una unidad de cuidados intensivos. Así que quiero llamar la atención de la gente que tiene patologías diferentes, que vive con una condición, hay que cuidarse. Porque el hecho de que haya COVID no significa que no hay otras dolencias. Hay, y tenemos que cuidarnos, ponerse de acuerdo con sus médicos, llamar a sus médicos, buscar las medidas de prevención del lugar, pero hay que ir al médico. La gente que ha descuidado su seguimiento rutinario de salud. O sea, por miedo a una cosa te mata la otra. Entonces, yo todavía no tengo, sí tengo 2 cuadros que me verifican específicamente cuál es el nivel que estamos teniendo de ingresos. Solo la provincia de Santo Domingo. La provincia de Santo Domingo registra más ingresos en unidades de cuidados intensivos que el Distrito Nacional. La capacidad al día de hoy, 81.8% de uso al día de hoy, 81.8% en la provincia de Santo Domingo, en los centros públicos, 81.8% de ocupación en unidades de cuidados intensivos. No tengo los datos de los ingresos hospitalarios, digamos, porque es un trabajo que requiere mucha consulta. Quiero consultar, y lo pondré en mis redes sociales, si alguno está interesado. Así como puse que había una disminución, pondré que está subiendo. Sobre todo Santo Domingo y Distrito se registra un incremento en los ingresos por COVID-19 en las últimas 48 horas. Hoy el Ministerio de Salud está dando los resultados en su boletín. Hay 22.008 casos positivos, se integran en el día de hoy 571 casos nuevos, es decir, los del día de ayer, 568 fallecimientos, de los cuales hay 7 casos. Ahí, por ejemplo, me enteré de un señor, que es un señor que estaba guardando la cuarentena, pero tenía un contacto familiar y lamentablemente se contagió y lamentablemente falleció dentro de esas 7 personas que se están contabilizando en el día de hoy. Es distinto cuando logras ponerle rostro a las personas que fallecen, a las personas que mueren. Tenemos pruebas, 2.516. Una cosa importante que quiero que la gente tome en cuenta, cuando dicen, hay más casos positivos, y se pone la mano en la cabeza y sale como corriendo, que quiere salir corriendo. Tenemos más casos positivos,
Pero no se puede contar así, porque es que tenemos más pruebas. O sea, estamos haciendo, antes se hacían 300 pruebas, 400 pruebas. Estamos haciendo 2.516 pruebas, por ejemplo, en el día de hoy. De 2.516 pruebas tenemos entonces 571 casos positivos. Y es en el día de ayer, o sea, hemos tenido durante todo el tiempo que llevó la pandemia, 3 días en los cuales se han hecho más pruebas que son ahora estos últimos 2 boletines, antes de ayer y el día de hoy, y uno que se hizo en el mes de mayo. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta, que probablemente entre más pruebas nosotros realicemos, más pruebas hagan las autoridades, más capacidad tenemos de tener una visión global de cómo va el virus. Sí sabemos que el virus tiene en nuestro país una letalidad ínfima de poco más de 2 puntos, o sea, una letalidad bajita con respecto a otros países. El ministro de Salud dice que la población es joven y todas esas condiciones, pero hay que recordar que mucha de la gente nuestra tiene condiciones previas, de la gente que es asmática, que además tuvo que chuparse el humo de Duquesa, porque aunque digan, ay no, Duquesa no importa, sí importa, ese humo que se fumó la gente, eso no es oxígeno, no es aire puro, no es aire limpio. Lo que está fumando y chupando es una cosa que está viniendo que es bien contaminante. Entonces, ya ha bajado, evidentemente, ya ni siquiera se percata, ya ustedes no lo ven. Pero todo eso también incide. Entonces, gente que tiene asma, gente que tiene diabetes, gente que tiene que hacerse transfusiones de manera permanente, gente que tiene condiciones excepcionales, es gente que se coloca en una situación de riesgo. Igual yo digo, ah, bueno, yo estoy sano, yo no tengo problemas, yo soy joven, yo estoy bien, yo boncheo, pero tengo a mi abuela, tengo a mi abuelo, tengo a mi tío, tengo a mi tía, o no voy directamente a ver a mi tío, pero veo a mi primito, y el primito lleva la enfermedad. Entonces es una cadena de contagio en la cual la única cosa válida es ser responsables. Yo estuve mirando, por ejemplo, y digo, ahora muchos políticos, ahora mismo un regidor de Santo Domingo Este ha resultado infectado con el COVID-19. Todos los días un político distinto, un regidor, un alcalde o alguien está poniendo que se está infectando. Obviamente están en campaña electoral, participan en grupos y uno lo está mirando. Vimos, por ejemplo, que dio positivo el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Entonces, ¿qué hice con Luis Abinader? Digo, déjame mirar a ver las fotografías de Luis Abinader en los últimos 15 días, que es la posibilidad del virus. Luis Abinader siempre iba con mascarilla N95. Él se pone la mascarilla N95, ahí está el momento en que le da su mensaje. Pero cuando él interactúa, si ustedes van a su cuenta de Instagram y pueden ver el histórico de fotografía de Luis Abinader, él siempre lleva una mascarilla de N95 que es de un tipo azul con válvula que él ha estado utilizando. Probablemente cuando él se reúne con su equipo o se sientan en una mesa, de alguna manera tuvo que relajar las medidas en el sentido de que se está encontrando con gente de forma permanente y pudo contagiarse. Ahora, Luis Abinader cuidó más a la gente que estaba con él que lo que se cuidaron ellos de no transmitírselo. Porque él, por ejemplo, fue a Azua y sale un señor con la mascarilla aquí, al lado de Luis Abinader. O sea, él está ahí, el tipo viene y con el baile, la fiesta, y que estamos ganados y no sé qué, pa, se pega y el tipo lo que tiene ahí es la mascarilla puesta aquí, que irresponsable. Si ese señor de Azua que se encontró con Luis Abinader y que tenía la mascarilla aquí, está hoy probablemente más seguro porque Abinader tenía la mascarilla, no porque él se cuidó. Él no se cuidó, ni cuidó a su candidato. Él estaba ahí sin mascarilla. Encontramos imágenes, por ejemplo, vi imágenes, él estuvo en un almuerzo con los empresarios cuando lo anunció hacía 3 días. Entonces uno de los empresarios llevaba una mascarilla de tela. La tela no cubre, eso es lo que dicen los expertos. Todos tenían la distancia debida. Vi que de un lado estaba uno, de otro lado estaba otro. Todos estaban aparentemente sanos, ¿verdad? Luis Abinader tenía su mascarilla correctamente puesta, porque siempre en todas lo que he visto, cuando yo reviso, si usted se entra a su página y revisa, y las organizaciones que lo han presentado, él siempre lleva la mascarilla y se le ve que está a todo dar de apretada porque se le ve la fuerza que tiene acá. Sin embargo, había gente que tenía mascarilla de tela. Esa gente, la seguridad de esa gente está en manos de que Abinader tenía mascarilla, no de que ellos se cuidaron y cuidaron a los demás. Por eso es tan importante usar las mascarillas correctas. Es decir, creo que es una lección. Después, para el lunes, podría presentarle un juego de esas imágenes para que ustedes lo vean.
Pero gente que está, ve una fotografía que sube alguien con Hipólito Mejía, que va a una comunidad, y entonces una persona que va y le pone la cabeza en el hombro del candidato, prácticamente en el hombro de Hipólito Mejía, sin mascarilla, o sea, riéndose con unos lentes especiales para protección personal, que realmente no use los lentes, porque si no te vas a poner la mascarilla, los lentes no tienen caso, eso es bulto. Entonces ponen los lentes grandotes y se pone la mascarilla aquí en el cuello, no es por aquí que se contagia el COVID. Y el problema de eso es que usted pone en riesgo lo demás, y entonces tiene, Hipólito Mejía está a un lado con una mascarilla que no sé, voy a consultar a un experto para que me hable de esa mascarilla, porque hemos visto eso en todos los casos. Y estoy poniendo todos los casos de los políticos con sus mascarillas. Recuerden, en la Cámara de Diputados, un desastre en mascarilla. Entonces, la persona, él tiene una mascarilla negra, que yo no sé el tipo, si es, no me parece en el 95, pero eso tiene que decirle un experto. Y la persona tiene la mascarilla aquí, en el cuello. Hay gente que está usando la mascarilla aquí, en un solo lado, aquí arriba, aquí dejándose la nariz afuera, en cualquier sitio menos donde va. Entonces, eso no es tan problemático, no es tan problemático decir dónde es que va una mascarilla. Yo creo, eso es, a nadie se le ocurre ponerse un lente en la nariz. Los lentes se ponen en los ojos, del mismo modo que la mascarilla en la boca y nariz. O sea, eso yo no creo que hay que hacer campañas para explicarle a la gente dónde va la mascarilla. Pero es impresionante cómo hay gente que se le acercan a los dirigentes políticos y demás con las mascarillas en la garganta o con las mascarillas en la barbilla. Eso lo estamos mirando. Es importante que la gente sepa que esto es serio, que tiene que cuidarse, que tiene que lavarse las manos, que de repente la humanidad nos dimos cuenta que ni lavarnos las manos sabíamos, lavarse las manos como se ha enseñado, pero también llevar bien la mascarilla. O sea, y en los centros de trabajo y en los centros donde va gente, dejen de usar aguas de olores. El agua de olor no es necesaria. Usen cloro, que es lo que mata el virus. Es cloro, es limpieza con cloro, es limpieza con lo que verdaderamente mata el virus. Y tener mucha cautela con los geles de limpieza de alcohol, porque están haciendo falsificados. Incluso, según me estaba diciendo un especialista, hasta con gel de lavarse la cabeza. Y aquí ahora ha ido bajando porque le subieron los precios y usted veía unos geles que usted no veía ni registro sanitario ni qué concentración de alcohol tenía. No lo dicen muchos, vendiéndolos en colmados, en supermercados, en diferentes lugares, y usted busca concentración de alcohol, ninguna. Entonces la gente se siente segura, mete eso, que cree que es alcohol, y es un gel del cabello, óiganme esa cosa, del cabello con un untado de alcohol, y cree que tiene algo, y usted por eso siente diferente variables, ¿no? Va a sentir que uno le deja la mano todo pegajoso, otro se lo deja brilloso, otro se lo deja bien, porque eso usted no sabe ni de qué es. Y ese es un control que tienen que llevar las autoridades. Hablando de cosas a controlar, tenemos otros aspectos, pero hoy tengo una entrevista también. Yo solo decir sobre el control que las clínicas privadas están abusando, cobrando de que por el monto de higienización. Eso no está autorizado y la semana que viene quisiera hablar con los expertos en el área. O sea, alguien tiene que regular, porque si usted se va a hacer un estudio, le quieren cobrar un dineral de que porque para cobrar la higienización. Todo eso ha sido porque hay un costo adicional que implica a cada paciente y que las ARS están cubriendo. O sea, según las disposiciones que se han tomado, hay una serie de medidas para cubrir esos costos y esos montos. Son muchas cosas que tenemos que hablar. Mientras tanto, cuídense, porque tenemos una situación zigzagueante, no tenemos una estabilidad. O sea, no podemos decir, llegamos a una estabilidad. No, es que las unidades de cuidados intensivos hace 2 días no estaban así y ya hoy la tenemos casi llena. Entonces es bueno que lo sepan. Y están llegando también los accidentados de tránsito. Como ya las calles la gente cogió en banda para la calle, también llegan los accidentes de tránsito. Eso también lo tenemos. Me voy a ir a la pausa, regreso de una vez. Hoy vamos a hablar con el candidato senador del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Santo Domingo, después de este cambio.